Buenos días, como se dan cuenta estamos aquí en el kinder. Mira, después coges y llevas el pijama para tu camita, ¿oíste, Alejandro? Después el pijama lo llevas para tu camita. Y si tienes mucho calor, no te pones el pantalón, nada más te pones el pullover y pum, para dormir. Ok. Así que, buen lunes, mis amores. Feliz inicio de semana, tengan todos. Ustedes saben, la rutina semanal. Ya estoy aquí en la casa, así que estoy cerrando por acá la cortina. Alejandro ya se puso a recoger, más o menos, porque ustedes recuerdan el reguero que había en esta alfombra, que aquí esto estaba terrible. Entonces lo ayudó un poquito porque la verdad, pobrecito, ¿no? Imagínense. Pero normalmente él es el que siempre recoge, así que ahí más o menos recogió bastante bien. Esta parte de aquí sí lo organizé yo, porque si no hubiera sido candela y todas sus cositas para acá. Si ustedes me siguen de antes, recuerdan que este mueblecito yo lo utilizaba antes para usar, para guardar maquillaje cuando tenía mi estudio aquí arriba, pero como ya no lo utilizo para eso, se lo regalé y a él le va perfecto para guardar ahí un montón de cosas. En esta caja tiene también más Lego, todos los que habían ahí yo los puse en un paquete, los recogí, los puse en un paquete y los guardó, y bueno, ahí están. Pero él está amando esos carritos. Lo bueno es que me los cuida y que no me los rompe. Dice simplemente que a él le gustan para tenerlos ahí. Así que tiene su cuarto más o menos ahí. Vaya decente. Y por aquí ahorita tengo que ponerme a planchar, que el bulto está bueno y sabroso, señores. Así que comenzaré por la ropa menos difícil, tal vez. Ustedes saben, la de Alejandro y la mía, porque la de hombre no soporto planchar esas camisas y esos pantalones y esos jeans. Pero bueno, Nicolás ya sabe, entonces a veces coge y se pone y se plancha su ropa. Así que ya ustedes saben. Y sí, a mí me gusta planchar la ropa. Tal vez vengo con eso desde Cuba, que mi mamá siempre planchaba todo. Porque puedes lavar y guardarlo todo. Obviamente lo que no se planche, yo lo guardo, lo doblo y no lo plancho. Pero cosas así como más de poliéster y ese tipo de cosas, a eso sí lo plancho. Porque, o sea, ponerse ropa estrujada no me parece. Así que eso sí, siempre lo he planchado. Así que nada, poco a poco iré bajando ese bultito entre hoy, mañana y pasado. En unos cuantos días. Ayer, no, anteayer, me llegó una caja con mis nuevos kits para hacerme el alisado, que compré 4. Ahí están 2 y 2 en la parte de atrás. Compré 4 y eso me dura para todo un año prácticamente, porque si me lo hago cada 2 meses y medio, casi 3, entonces me dura perfecto para casi todo un año. Así que ya lo saqué de la caja y lo guardé. Uno me lo voy a hacer ya tal vez en esta semana o si no, la que viene. Ahora mismo sentí un ruido raro y es el vecino por allá, parece que está limpiando algún carro. Y junto con eso compré este acondicionador, que ustedes saben que yo lo utilizo un montón, pero la otra vez yo compré este, que es el tamaño más grande, y este trae 33.8 onzas y este trae 12.25. Pero estoy mirando que este es algo nuevo porque tiene naranja dulce. Bueno, no, mentira, este tiene naranja dulce también. Sí, es lo mismo, lo único que le han cambiado es, parece que la presentación. Sí, le han cambiado, parece, la presentación, y no sé si sea simplemente a estos que son así pequeños o a todos. Porque sí, lo que es el acondicionador como tal, recuerdo que tiene extracto de algas marinas, cosas así, y naranja dulce también. Es muy, muy bueno, así que compré este también. Y este está, oh, miren, por aquí. O sea, ya obviamente necesitaba reemplazo. Y junto con esa compra que hice, ustedes saben, los productos para el pelo, sobre todo los acondicionadores y todas estas cosas, la gran mayoría yo las compré en una página que se llama megorgueos.nl, que queda en Holanda. Me enviaron también estos aceites, 3 paquetitos de aceites, y viene aquí como una mezcla, así que esto está perfecto. Viene, parece que aceite de aguacate, de jojoba y de coco. Está perfecto para poder hacerme tratamiento de aceite caliente en el cuero cabelludo, y eso fortalece muchísimo y ayuda mucho con el crecimiento del cabello. Así que estuvo bueno que me enviaran eso. La otra vez, ustedes recuerden que se había demorado en llegarme, yo me puse mala y les escribí. Entonces la otra vez me enviaron estas 4 potecitos de gel, que son muy, muy buenos. Muy bueno ese gel, la verdad. De hecho, yo lo tengo aquí en un tamaño muy bueno. Y realmente lo utilizo bastante cuando me quiero hacer así como que un moño bien, bien estiradito, o estos pelitos para acá, de vez en cuando, porque cuando me hago eso así, no siempre utilizo gel. A veces con un poquitico de agua se va. Pero cuando quiero que me haga un moño arriba bien, bien estirado, sí me puedo poner un poquito de gel y queda muy bien. Así que nada, ya ahí compré eso. Me llegó rápido. Lo único que cuando me llegó yo me quedé así como que un poco rara, porque me llegó como que me lo hubieran enviado de Alemania. Aunque en toda la información decía que el país era de los Países Bajos, o sea, Holanda. Pero me lo enviaron directamente desde Alemania.
Y bueno, ok. Lo importante es que llegó y sobre todo que llegó todo bien y rápido. Aquí está la caja como tal, ¿ven? Me lo enviaron desde Alemania. Entonces como que, gracias. Voy a bajar a desayunar y ver si tienen ahora un nuevo caso de Tras la Huella. Espero de que sí, porque ayer, ayer fue domingo. Así que lo más probable es que ayer vieran el programa en Cuba. Así que voy a buscar a través del canal, ¿cómo que se llama? Raúl Martín a lo cubano, que es el que siempre lo sube, oye, al instante, en cuanto lo dan, o sea, él lo transmite creo que en vivo, tanto las novelas o Tras la Huella. Así que voy a ver si hay un caso nuevo, un episodio nuevo, que ustedes saben que me encanta. Y se los he dicho a muchos de ustedes, y muchos de ustedes me han escrito, madre, lo estoy mirando a través de ese canal, muchísimas gracias por compartirlo. Si no, me han escrito incluso mensajes preguntándome qué pasó aquí, preguntándome que cuál es el canal, qué pasó, que este teléfono se puso así gris y ya, óyeme, no te me vaya a romper, que ahí se me da el ataque de croqueta. No, 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 que tú tienes que seguirme vivo por lo menos unos cuantos meses más. Ah, bueno, ya, gracias a Dios. Y lo dicho, exactamente, aquí está, el estreno hace 5 horas que lo, o sea, exactamente a la misma hora que en Cuba lo dan, él a momento lo transmite en vivo, así que este se llama Caso Premio Gordo. Así que es el primer videito que está ahí arribita. Lo voy a ver ahora mientras esté desayunando. Ustedes saben que ese programa me encanta. ¡Uy! ¡Oh, me dura una hora! ¡Ay, chis! Aquí vino a buscar a mi cucú, señores. Ay, lo que hay es galletica, parece de alguien. Yo estaba trabajando todo esta, bueno, desde por la mañana que desayuné, ahora son las 5 y pico, pero este ratoncito de los dientes a mí no me piensa, no piensa dejarme descansar a mí. Pero esto qué cosa es, caballero, uno atrás del otro. Ahí se le ha caído, bueno, le ha caído no. La maestra se lo sacó. Aguanta lo que si se cae, se está bien chiquitico. Sí, 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 ponlo aquí, ponlo aquí. Ponlo aquí. Ponlo aquí, que se cae. Y está chiquitico. Y ese sí se pierde. Este ratón, vaya. Óyeme, no me deja descansar. A ver, Cookie, enseña ahora el diente. Que se te cayó de abajo, este de aquí. Y este, yo no te lo voy haciendo muy bueno. Sí, yo sé, la maestra se lo quitó. Y este de acá, ya también lo tiene moviéndose. Pero esto, ¿qué cosa es, cucú? Se te caen uno atrás del otro. ¿Qué cosa es esto, compadre? ¿Qué cosa es esto? Ahora hemos venido un momento aquí al correo, que me llegaron 2 cajas, no una, sino 2, de todas las cajas y las cositas de relaciones públicas que me envían desde los Estados Unidos. Así que exactamente me llegó el mensaje antes de ir a buscar a Alejandro y dije, bueno, ya paso por ahí, así que vamos allá. Oye, esta caja es tan grande y como pesa, sobre todo la de abajo. Yo, Alejandro, ayúdame. Y me cogió ahí la cámara, me abrió el carro. Gracias, mi nene. Déjeme poner todo esto para acá y entonces sacarlas y acomodarlas por acá. Buenos días, mis amores, ¿cómo están? Hoy martes, espero que toditos estén súper bien. Yo por aquí ando, que terminé de grabar ahora un video. Me levanté súper temprano y yo no sé, pero Alejandro sintió la alarma. Yo lo puse para las 5. Sí, a las 5 me desperté. Ustedes saben que ahora en verano está el sol súper fuerte, ya a las 4:30. Entonces, ya a las 5 es un solazo. Y por esa ventana de nosotros, como que traspasa. Entonces, a las 5 ya es un sol que nada más que abres un ojito y ya tú dices, oye, parece las 12:10. Entonces, parece que sintió la alarma y más atrás salió corriendo. Y señores, ese niño está despierto desde esa hora. Lo nunca antes visto. Fue corriendo para el cuarto de nosotros y ahí se quedó. Bueno, ahora cuando yo lo lleve para el kinder, le diré a la maestra de que si él a la hora de dormir duerme más, que lo dejen dormir más, porque le voy a contar, porque imagínense, parece que sintió, yo no sé. Ah, porque me estaba diciendo que se tuvo un mal sueño. Entonces también a esa misma hora fue que la alarma mía sonó en el teléfono y él salió desprendido para allá y se quedó allí, pero no se durmió. Él está despierto, despierto le está hasta ahora, que ya son las 8 de la mañana. Digo, ay, mi madre, yo, Cookie, duérmete. No, no, no. Bueno, ya yo bajé y me puse a grabar. Ahora mismo terminé de grabar Boxy Charm del mes de junio. La cajita, por allá anda.
Así que me puse a grabar todo eso y aquí estoy mirando de que tengo un poquito de brillo por aquí. Cuando vean ese video ya ustedes entenderán que esa prebase que tiene silicona definitivamente no es para mí. Para mí, no simplemente para mi tipo de piel, sino que a mi piel no le funciona ninguna prebase que tenga silicona. Al instante me empiezan a salir brillos. Así que ya, grabé esto, ahora lo voy a llevar entonces para el kinder y cuando regrese me voy a poner a grabar abriendo cajitas que ayer fui y lo busqué. ¿De ando? ¿Dónde ando? Bueno, ando decente hoy. Ayer fui, las busqué, como vieron, entonces saqué ya todas las cajitas y las acomodé aquí para que el proceso sea más rápido y nada más ponerme a grabar y abrir las cajitas, que estoy loca por meterle el diente. Que eso es como un refrán queriendo decir que estoy loca por abrirla. Entonces, ya saqué las que estaban aquí para que sea más fácil, que son todas estas cajitas junto con todos esos paquetitos y también todas estas cosas que están acá que son trajes de baño de Cupshi. ¿Cupshi? Sí, Cupshi. Son como 8, así que tengo que hacer también video de eso. Ya lo verán próximamente en el canal. Así que en cuanto regrese, me espera eso. ¡Belleza! Ayer me estaba preguntando que dónde es que la hada madrina de los dientes tiene la casa. Dígale que en el cielo. Dice que junto con Dios. Dígale, sí. Entonces, porque ustedes saben, ayer se le cayó el dientecito. Dígale, la hada madrina lo más probable es que hoy no pueda venir, así que lo más probable es que viene mañana, así que hoy cuando te vayas a acostar debajo de la almohada pon el dientecito, que lo más probable es que viene mañana. Déjeme tenerlo como referencia yo también de que viene mañana. Oye, no me deja descansar. ¿Ya te pusiste el cinturón? No. Bueno, ¿y qué estás esperando? No, ¿cómo que no? Arriba. Eso a veces es un lío para que él no se lo quiera poner, pero siempre se lo tiene que poner obligatoriamente. Dale, que estoy esperando. No me voy a ir hasta que no te lo ponga. Ya yo me puse el mío. Todas las palabras en ruso y cinturón en español. Cinturón. Que no le gusta, dice, porque a veces la aprieta. ¿Ya? Me fui. Ah, verdad, dice, no, todavía tú no has escuchado. Ahora sí ya sentí que hizo trick. Tú no has escuchado que ya sonó. ¿Ya? Nos fuimos, sí. Nada, nos fuimos, mis amores. Nos vemos ahorita. Aquí la doña María Juana parece que ya llegó a sus días finales. Porque ella ya está de un solo lado y no se mueve. Mira, ahí se quedó tiesa. Se queda tiesa. Nicolás le da un chucho. Dice que ya está jubilada, ya está pensionada. Entonces yo la trato de mover para aquí y para allá. A veces cuando él va conmigo o a botar la basura o a cualquier lugar. De hecho, el último día que salimos juntos, entonces, dígole, no se mueve ya María Juana. Ya parece que ya la pila, yo no sé, como eso trabaja con el sol, es como, uy, se mueve, pero ya ni con el sol ni con nada. Entonces dice, no hombre, no, que se va a mover si ella está jubilada ya. Y eso, mis amores, óyeme, el otro día vieron qué cantidad de frambuesas. Déjenme ver si ya se pusieron rojitas algunas. Por aquí también tenemos esto, todo es de frambuesas. Se unen las de nosotros junto con las de las vecinas. Pero yo recuerdo que estas dan frambuesa como que más tarde. O sea, como que tal vez en julio. Oh, por ahí veo una roja, pero está para allá, para allá, para allá, para allá. Es que eso es un matorral. Entonces las que están para allá, ¿cómo uno se mete? Imagínense. Entonces, qué rico, las frambuesas. Esta vecina definitivamente algo le pasó, porque esa parte última se le ha ido el aire completamente. Nicolás ya le echó el aire el otro día, pero qué va, algo le pasó. Mírenlas aquí cómo están, wow, mírenlas aquí. Ahorita voy a venir con un platito a recogerlas. Están bien rojitas ya, muchas de allí, y por aquí también hay algunas cuantas. Sí, oh, miren las del vecino. Yo espero que la mano me quepa por ahí. Ay, Dios mío. Voy a recogerla porque no, antes que se la coman los pajaritos, aunque sean 4, 5, 6, me la como yo. ¿Estás loco? O a Alejandro no le gustan, desgraciadamente. No sé por qué no le gustan. La fresa sí se las come, pero esto no. Entonces, imagínate. Y el pequeño archón, ustedes vieron, ¿no? Eso es uno atrás del otro que se las comen. Me quedé frío. Pero aquí, si mal no recuerdo, creo que también tenemos, pero se mezcla junto con estas chiquiticas frutas que son grosellas africanas. Estas que están acá son grosellas africanas, pero tienen que ponerse negritas. Esas que están rojizas tienen que ponerse negras. Eso es, vaya, para hacer compota da una tonalidad buenísima. Oh, esta es otra matita de frambuesa. Por aquí le veo una. A ver, ahí está. Y por aquí también tenemos frambuesas que se unen, como les digo, con estas de grosellas. Y también las del vecino se unen para acá.
imagínense. Lo que entra para mi patio es mío, así que yo lo siento mucho. Y todo muy lindo, todo muy bello. El día me rinde más y todo, pero se me olvidó el teléfono en el carro. Ay, qué mami cae eso, chica. Menos mal que está aquí afuera, porque hay veces que se me ha olvidado y tengo que abrir el garaje, o si no, bajar por la puerta de allí, que se comunica con el sótano y garaje y todo eso. ¿Saben de qué puerta les hablo? Bueno, si no saben, ahorita se las muestro, pero los que me siguen de antes sí, sí saben. Uy, aquí está. Yo tengo un pomito de limonada de esta de té. Esto es más viejo que andar a pie. Eso lleva ahí una pila de tiempo. Una cantidad de semanas que lleva eso ahí. Pero bueno. Ya, que ahorita estoy esperando a un señor que tiene que venir del banco. Uy, uy, uy. Entonces, vamos a ver. Me dijeron que venía de 1 a 3. Vamos a ver. Y de la puerta que les hablo es esta que está acá. O sea que en cuanto entra, dan la vueltecita aquí y aquí está la puerta con su llave y todo. Se abre y detrás de esta hay otra puerta, pero es de esas que tiene como acolchonado para que cuando es invierno y todo no se sienta frío ni nada. Entonces por aquí bajamos y nos comunicamos con el sótano o el garaje. Pero realmente no lo utilizamos mucho, la verdad. De vez en cuando, sobre todo en invierno es cuando más abrimos por aquí. Aquí vino un momento el correo a enviar una caja, que aquí la tengo ya con todos los documentos, todo escrito, dirección de envío. Pero no trabaja la computadora, me acaban de decir. Entonces, fui, vine por vos. Ni modo, entonces le pregunto. Entonces, más tarde, mañana, dice que ni ellos mismos saben, imagínense. Entonces, se retrasa aún más la cosa, mis amores. Bendito. Voy a ver mañana. Llamaré, porque como yo tengo el número de teléfono aquí y ellos también tienen mi número, cada vez que me llega una caja o algo siempre me llaman a mí o si no a Nicolai. Le dije que me llamaran cuando ya pueda venir a enviar la caja, porque dicen que ni ellos mismos saben. Sí se puede tal vez recibir, pero enviar no. Y como yo tengo por ahí un paquete de... Ay, mi madre, ¿qué fue esto que hice aquí? Parece que con el dedo sin querer toqué una cosa ahí. De Shein, que me tiene que llegar. Ya yo vi que estaba en Kaliningrado, pero en el correo central tienen que enviarlo por acá. Déjenme buscar el número de seguimiento. Bueno, si no me han llamado, significa de que tal vez no lo han traído para acá. Pero por sí o por no, déjame verificar, ya que estoy aquí parada y el sol me está chicharrando. Y en lo que venía por ahí, mi tía me estaba llamando y ya me porimos. Y yo cuando manejo, yo no contesto llamada prácticamente de nadie. De nadie. Yo voy con bien concentrada realmente. Entonces le contesté, digo, tía, rápido, digo, estoy manejando. Cuando yo llegué en unos 15, 20 minutos a la casa, yo te llamo. Y dice, ah, está bien, está bien. Y entonces Nicolai también me llamó para ver si ya habían, si abrieron la calle de aquí, porque donde nosotros vivimos se puede salir para allá, pero doblar para acá aún no, porque todavía están en construcción y haciendo la calle súper, súper grande. Entonces yo venía por ahí porque dice, oye, yo no vi ninguna señal que ahí decía que no se puede doblar para allá, ve por ahí, muchacha. Le hice caso y la señal ahí está más grande que mi cabeza. Así que tuve que virar y dar toda la vuelta por ahí atrás y llegar aquí. Entonces, sí, cuando manejo yo no contesto. Prácticamente, si contesto es para decir, estoy manejando, te llamo después, cuando llegue, al lugar que voy a llegar. Así que, pero así para estar hablando mientras estoy manejando, no. A ver, ya copié aquí, ahora déjenme entrar a la página y ver qué tal. Primero, porque ustedes saben que todavía yo estoy practicando prácticamente. ¿Cuánto ya llevamos manejando, mis amores? Febrero fue que compré carro. Febrero, marzo, abril, mayo y junio. Contándolo así, sí, sería entonces abril, porque marzo como que más o menos. Pero ya sí, sola para acá, para aquí, para allá, abril, mayo y junio. Ya 3 meses. Así que, pero yo digo, aunque ya lleve 10 años, siempre hay que prestar atención porque uno nunca sabe. Voy un momentico a la tienda de primeros auxilios a comprar una manzana y alguna que otra cosita ahí para Alejandro, para que le haga madrina y venga en estos días. Pero hay una cantidad de carros parqueados aquí hasta para allá atrás que yo no entiendo. Me tuvo que parquear aquí de lado, así, viradita. En la, una llanta en el contenedor y la otra para allá. Ay, Dios. Ay, qué calor, Dios mío. Aquí anda el Nico cogiendo sol. En Cueruso. Anda todo en Cueruso. Se piensa que está en Cuba. No sé por dónde. Para allá atrás anda. Se va ahora a acostar ahí en una de esas camitas y esas chicharras. Voy a subir ahora entonces a chacharear un rato con mi mamá y con mi tía. Ay, que hace como 2 o 3 días no hablaba con ella. Eso es mucho decir. Mucho decir. Para que ustedes sepan. Así que voy para allá. Ayer subió las demás cosas y esta cosita de chocolate de Oreo. Entonces un paquetico de eso lo cojo junto con las demás cositas que le compré a Alejandro.
y que hoy por la noche él ponga su dientecito. Oye, señor, una trae el otro. Ahí tiene de ese mismo, o sea, abajo tiene el otro que le sigue también súper flojito. Digo, bueno, ya esta es la última semana que va a ir a kinder. La semana que viene ya él no va a ir, o sea, ya julio, agosto no va a ir, para que también tenga como que vacaciones. Entonces dime tú, me toca a mí sacarle ese. Ay, no me muero, queda. Eso a mí sí que me da cosa. Ya aquí son casi las 7 de la noche, mis amores. Ya yo fui a buscar a Alejandro, bueno, hace rato. Y él y su papá andan por aquí afuera en el patio. Déjenme ir a ver qué andan haciendo. Por lo que veo, seguro andaba montando su carriola. Así que vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde está? Ah, ya anda. Me parece que están sentados comiendo semillas de girasol, mis amores. Yo pensaba que andaban comiendo semillas de girasol, pero no, se puso Alejandro a recoger las frambuesas. Sí, cha, gracias. ¿Qué tiene? Un hormiguito. Ay, pero ¿por qué la botaste? Le vio una hormiguita chiquitica. Y se puso entonces a recoger frambuesas. Imagino que las de allá. Coge, ponlo allí, dale. Vamos a quedarme aquí un rato para tomar aire fresco. Aire fresco. Bueno, que no hace ni esta gota de aire, la verdad. Pero ni una gotica. Mira, las maticas ni se mueven. Ay, Dios. Ay, mis amores. Yo creo que voy a despedir el vlog aquí porque lo voy a unir con lo que grabé ayer. Entonces, para que no sea demasiado largo. Dime. No. Tampoco, esa casa siempre estuvo ahí. Me está preguntando que cuando no estaba esta casa, que si eso de aquí era nuestra casa. Aquí le estaba explicando la historia de la casa y el patio, Nicolás. Y ahora, ay, Alejandro anda por ahí, está hablando con la vecina que está por allá. Y dice a Alejandro, hola Elena, ¿cómo estás? Y ella le contesta y eso. Entonces le pregunta, ¿quieres que te dé pepino? Y se le dice, sí, mi papá quiere. Y se golea, oye, que no te he dicho nada. Mírenla, ella por ahí anda. Entonces, ahora parece que le va a dar pepino. Oye, pues nosotros tenemos todavía como 7 pepinos en el refrigerador. Entonces dice Nicolás, ¿cómo que yo si yo no te he pedido nada? De hecho, la culpa, papá. Así que nada, les mando un besito bien grande y nos vemos en un próximo videito. Mírenlo, él está ahí esperando sus pepinos. Ay, cookie. Gorky. ¿Aún ni ostre? ¿Ostre? А он... А ты какой хочешь, сладкий перец? Да не, я вообще не перец с мамой. Ну на, я занята сейчас, на. Просто перец, когда...